El presidente Enrique Peña Nieto reconoció que el sector exportador mexicano es un ejemplo de audacia, innovación, calidad y competitividad. Porque las empresas exportadoras, más allá del tamaño que cada una tenga, a final de cuentas proyectan lo mejor de México. Proyectan en cada producto que exportan la habilidad que tienen manos mexicanas, la tecnología que adoptan las empresas mexicanas y van a mercados en donde compiten con éxito frente a otros productos que llegan a esos mercados. En el marco de la clausura del 22º Congreso del Comercio Exterior Mexicano, celebrado en Jalisco, el primer mandatario dijo que México se ubica como la quinta economía más abierta entre los principales países del mundo, que son los del G20. Nuestro comercio exterior equivale a 63.1% del Producto Interno Bruto. Es de este tamaño, es de esta dimensión la aportación que hace el comercio exterior para el desarrollo de nuestra economía. El mandatario señaló que en los primeros 8 meses de este año, las exportaciones nacionales superaron los 252 mil millones de dólares. Y aquí vale la pena hacer mención de un contexto especialmente difícil que estamos viviendo. A pesar de la fuerte caída que ha habido en el precio del petróleo, son mayores, sin embargo, las exportaciones que hoy se registran de nuestro comercio a las que había en el año 2012. Es decir, nuestro comercio, el comercio que hacemos con el mundo, sigue creciendo y sigue siendo especialmente relevante. El presidente Peña Nieto destacó que las exportaciones no petroleras han crecido 12% y su labor como fuentes de divisas ha sido un importante factor de estabilidad para la economía mexicana. En este contexto, dijo que la segunda ronda de licitación de la Ronda 1 acreditó la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros. Bajo los más exigentes parámetros internacionales de transparencia, el nuevo sistema licitatorio en materia energética permitió que las empresas interesadas compitieran en una cancha pareja, garantizando que los ganadores fueran efectivamente quienes presentaron las mejores ofertas. Con ello, las empresas ganadoras iniciarán actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en los próximos meses, generando con ello cientos de empleos en favor del desarrollo de nuestro país. Con información de Araceli Rivera, Notimex.